Empo Pamplona S.A.E.S.P. es una empresa prestadora de servicios públicos domiciliarios, de acueducto, alcantarillado, aseo y demás actividades complementarias, comprometidos en la satisfacción de nuestros clientes, generando desarrollo empresarial y económico con el fin de asegurar su crecimiento, aportando progreso y bienestar a la comunidad con los más altos estándares de calidad. Empo Pamplona S.A.E.S.P. De igual manera, quiero agradecer a cada uno de mis compañeros que siempre han estado pendientes, que me han apoyado. De igual manera, a los que postularon mi nombre para que el día de hoy esté parado aquí representándolos ante el municipio de Pamplona. Para mí, ser concejal de Pamplona es un gran honor, y ahora ser presidente de esta corporación me llena de mucho orgullo y felicidad. Lo asumo con humildad, convencido de las responsabilidades que debo cumplir, porque lo que me mueve todos los días a seguir adelante en esta labor es mi convencimiento pleno que con nuestra gestión podemos ayudar a mejorar la calidad de vida de nuestras comunidades. Seré fiel a mis funciones y a los intereses municipales, y sobre todo el servir a la población más desfavorecida. Hago un llamado a la unión municipal, en la cual he insistido. Una unión llena de optimismo creativo y consciente del compromiso de construir un municipio sin odio y sin resentimientos. Unión en torno de un plan de desarrollo que tiene una base de inclusión social, de ampliación de oportunidades de producir y modernizar la infraestructura. Debemos cumplir a esa comunidad que nos ve como sus líderes, sus amigos, como las personas que ayudarán a cumplir sus sueños de trabajo, educación, salud, vivienda, etc. Por eso no representamos solo a los amigos que votaron por nosotros, sino a todo un municipio, ya que somos sus voceros. Por eso cuando un concejal habla, no lo hace solo. Su voz es la de muchas personas que hablan a través de él. Existen diferencias de tipo político y de pensar en lo que conviene o no conviene al municipio. Pero de eso se trata la democracia. Pero en este momento tenemos una carta de navegación diseñada y llamada Plan de Desarrollo, la confianza de nuestra gente. Un plan de desarrollo que plasma las esperanzas y los sueños de los pamploneses que confiaron en un programa de gobierno aprobado por unanimidad por este Consejo Municipal. Por eso hemos cumplido con nuestro derecho y deber constitucional de ejercer el control político, de vigilar en unión para que los recursos sean invertidos en pro de mejorar la calidad de vida de los pamploneses. Y aún más, cuando nos esperan inversiones importantes en nuestro municipio, a las cuales debemos realizar el oportuno seguimiento y debidas para su efectivo cumplimiento. Somos 15 concejales trabajando por Pamplona, comprometidos con nuestras comunidades, 15 concejales con ideas, con experiencia, conocedores de manejo público y sobre todo que viven día a día más cercanía con las comunidades. Veamos este consejo, amigos de Pamplona, un consejo de puertas abiertas, dispuesto a apoyar las buenas ideas, las buenas iniciativas, un consejo que quiere escuchar y ser escuchado para exponer sus argumentos y sugerencias que puedan llevar a feliz término con el cumplimiento de este plan de desarrollo. Tengamos la seguridad que vamos a seguir trabajando para mostrar a la sociedad pamplonesa un consejo comprometido, un consejo preparado, un consejo honorable. Queremos realizar estrategias que permitan vincular a ustedes, a la gente de nuestra comunidad, a este consejo de puertas abiertas, donde asistan a las sesiones,
donde tengan voz y donde la misma comunidad nos ayude a dignificar al conocer nuestra labor y nuestro desempeño. Solo de esa manera podemos ser dignos del respeto de nuestra gente pamplonesa y dignos de ser honorables concejales. También quiero decir el respeto que tengo por los demás, a la opinión, en esta mesa directiva se garantizará el respeto a la opinión, a la oposición y a cualquier posición que asuma cada uno de mis compañeros. Nos apoyaremos en las nuevas tecnologías de información y comunicación. Crearemos una página de internet para divulgar cada los actos promulgados en este recinto. Debo destacar también en este aspecto el apoyo que hemos recibido de nuestro compañero Ovidio Carvajal, Javier Hernández, también iniciativa de mi compañera Rocío García, quien su presidencia también pues impulsó esta nueva idea. Porque hemos dicho que el déficit presupuestal debemos compensarlo en un superávit de ideas e imaginación que nos permita cumplir con este plan de desarrollo. Los que trabajamos con políticas de carácter social debemos asumir siempre la experiencia vital y cotidiana de los que menos tienen, para no solo hacer de un mundo de ideas, sino de prácticas completas. Ayúdenos, por favor, con sus oraciones, para que Dios nos ilumine, nos ponga su mano en el momento de pensar, de analizar, de votar, de tomar alguna decisión, para que seamos justos en cada una de las acciones que tomemos como servidores públicos. Quiero de verdad hoy, de manera muy sincera, agradecer a todos mis amigos, a todos mis amigos y líderes comunales que me acompañan el día de hoy. Veo gente de todos los sectores y la verdad les agradezco de todo corazón que se hayan tomado este esfuerzo de venir un domingo a las 9 de la mañana, un día de descanso, para venirnos a acompañar aquí a las personas que estamos integrando la mesa directiva. Simplemente me queda reiterarles que tienen un amigo más en el Consejo Municipal. Vamos a estar pendientes de cada una de las sugerencias y comentarios que ustedes tienen para que las decisiones que de aquí salgan siempre estén en pro de ustedes, que son la gente de nuestra comunidad, quienes siempre nos han brindado su respaldo y que cuenten con tres amigos que van a estar en este Consejo Municipal para apoyarlos en todo lo que sea necesario. Muchísimas gracias. El compromiso de nuestra institución es mejorar cada día en su función. Transparencia, ejemplo, como educadores del futuro de nuestra nación colombiana. ¿Qué tal si todos trabajamos en esto? ¿Qué tal esto? Universidad de Pamplona. Una universidad incluyente, comprometida con el desarrollo.